Hace 120 años, nace en Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc. Gracias a cinco visionarios que iniciaron una historia de éxito y así nacieron Cerveza Carta Blanca, Cerveza Cuauhtémoc y Cerveza Bohemia. En 1985 se adquiere Cervecería Moctezuma, fundada en Orizaba, Veracruz, y es así como nace Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. La marca Tecate nace en 1944 en Baja California Norte y en 1954 es adquirida por Cervecería Cuauhtémoc. Siendo una marca innovadora, en 1992 lanza la primer cerveza light en México, hoy líder en su categoría. Tecate es una marca que reconoce al hombre por vivir una vida sin complicaciones, acompañando sus aficiones, siendo patrocinador oficial de box, fútbol, béisbol y música. La cerveza Cuauhtémoc se presentaba con una vistosa etiqueta del último emperador azteca, pero el público la identificaba como la cerveza del indio. Así, finalmente cambió la marca a Indio. Hoy es una cerveza dirigida a jóvenes alternativos y diferentes al mainstream, con una nueva imagen que empata con su personalidad valiente, inspiracional, desafiante y fuerte. En 2010 se genera la adquisición de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma por parte de Heineken. Eso ha generado una estampa internacional gracias a que Heineken tiene presencia en más de 180 países en el mundo, con una filosofía que ubica al consumidor en su mejor etapa de la vida, en un momento para disfrutar y vivir muchas experiencias. Por eso hoy, esto es Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de México. La cerveza representa el 94% del consumo de bebidas alcohólicas en México, donde contamos con 1 millón de nuevos consumidores cada año. Esto con un promedio de consumo de 49 millones de botellas al día. ¿Por qué somos una de las empresas más sólidas e importantes de México? Por nuestra filosofía de crecimiento, innovación y desarrollo. Además de que nos gusta la cerveza, la fiesta, la música, la comida y el arte. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, además de crear productos de calidad, es una empresa que ha impulsado el crecimiento industrial, apoyando a la cultura, la educación y el deporte, así como el cuidado del medio ambiente, reduciendo hasta un 50% el consumo de agua, reciclando más del 50% de los residuos y reduciendo más del 40% de las emisiones contaminantes. Contamos con un gran número de plantas en diferentes regiones del país para llevar cerveza de calidad desde el norte hasta el sur de México. Lo mejor de Cervecería Moctezuma es su gente, que trabaja día a día para hacer de esta empresa la mejor cervecería mexicana.